Mari, 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 y Mariana, y Mari, Mari, y Mariana, y Mari. Muy bien, usted puede llamar ahora para 52524070 y poner su nombre en el libro de la oración. En la oportunidad, pregunte a dónde hay un cenáculo del Espíritu Santo cerca de su casa. Este viernes, 9 de la mañana, 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, usted recibirá la cruz con el aceite de Israel. Viernes Santo, 9 de la mañana, 3 de la tarde y también a las 6 de la tarde. Es un buen ejemplo lo que hablábamos recién de la huachuma, como llamaban los pueblos originarios de la zona al cardón que consumían como modo de elevar la conciencia y que cuando llegaron los jesuitas le han puesto San Pedro, que es quien tiene la llave del cielo. Vaya uno a saber por qué. ¿Qué vas a hacer? No sé. No da para que lo tenga, no tengo un peso. ¿Entonces no te vas a hacer cargo? Que nos largamos de aquí, supervisores del cochino. Señor, sí, señor. Noelia, Clara, ven y ayúdame. Encargas del carro. Señor, sí, señor. Recuerden que tenemos que hacer a esto. Lava esos platos. Con la mayor precisión. ¿Qué hace? Pues vamos a escapar. ¿Escapar de qué? ¿Cómo que de qué? Pues ¿cuántos días tienes de nacido? Tres. Apenas tres. Decime, ¿qué te está pasando a vos? Eso no sabes nada. Estoy embarazada. Tres días. ¿Cómo que estoy embarazada? ¿Eh? ¿No sabes lo que va a hacer el Luis ahora? ¿No lo pensaste? Nosotros queremos.
¿O sos tonta vos? ¿Eh? Todos los días, cuando ese reloj marca las 6. No tenés cabeza. No le quiero aguantar a Luis con ese reloj. ¡Ay, mierda! ¡Ay! La peor parte de la tragedia es cuando bajas into a single inflexible convention outlawing marijuana. ¿Te gusta? ¿Qué te parió, mujer? ¿Qué te pasa? La Noelia. ¿Qué pasa con la Noelia? Está embarazada. Pará, gitano, ya te vimos. ¿Cómo andan? ¿Trajiste compañía? Sí, se va a quedar en casa. Ah, bueno. Vamos. Ya los vi, ¿eh? Pasen. Ya está lista la comidita. Qué bueno. ¿Querés comer algo? No sabés qué rico cocina el gitano. No, gracias. Bueno, si estás cansada te podés tirar ahí mismo. Bueno. ¿Y cómo te fue hoy? Todo bien. Todo bien. Pude pescar algo ahí en el camino. Te estamos esperando para desayunar afuera. Venite. Bueno. Y entonces entré hacia un lugar que estaba lleno de gente y empecé a hacer malabares y todo el mundo me aplaudía. Anda, como si te fueran a aplaudir. ¿Sabe qué? Le tenemos que dar un aplauso a ver si se va a lavarse los dientes. Sí, que se lave los dientes. ¿Vos cómo te llamas? Noelia del Valle. Noelia, yo me llamo Martín. Juan. Pedro.
Noelia, ¿quieres un tecito de uña de gato? Nah, no te va a rascuñar la panza, no tengas miedo. Es un té que te hace muy bien a la sangre. Si querés comer algo de fruta, pan... Es pancito casero, mirá. Chicos, ahora sí vamos a hacer un aplauso fuerte entre todos a lavarse y a jugar. Llévense las tazas, a lavarlas también. Gracias. ¿Me lo llevarías hasta la heladera esto? Noelia, contame, ¿de dónde sos? De Padrecillo. Para mí que tuviste problemas en tu casa. Sí, hubo problemas en casa. ¿Y avisaste que te ibas? No, pero no le avisas a nadie, por favor. No te preocupes por eso. Acá no le vamos a avisar a nadie. Vos sos menor, ¿no? Bueno, acá te podés quedar. Pero sabés que es una responsabilidad grande para nosotros tenerte. Gracias. Noelia, te cuento. Esta noche va a haber una fiesta con tambores, una fogata enorme, vienen amigos... Sería re lindo que te quedes. A ver. ¿Y cuántos años tiene la chinita? ¿Cuántos años tiene la Noelia? El mes que viene cumple los 18. 17. Bueno. Hay que esperar 48 horas lo mismo, ¿eh? Porque... generalmente aparecen solos. Y bueno, va a haber que esperar entonces. Noé, vení a aprender cómo se trabaja la pacha. Venga, mi hijo, aprende a trabajar la pacha. Hay que poner la semillita. Después le tiro un poquito de tierra. Yo voy a seguir para acá. ¿Así cómo? ¿Así cómo? Así acá, diferente al resto. Y mira un poquito a tu alrededor. No es difícil decidirse por esta naturaleza imponente, el aire puro, hay silencio. Todos los días podemos ver la luna y el sol. Sentir los pájaros. Por algo nuestros ancestros decidieron vivir acá. Y sí. ¿No les gusta la ciudad? De alguna manera todos nosotros venimos de la ciudad. Pero elegimos el aire puro que respiramos aquí. ¿Y a los chicos? A ellos les encanta. Pero los llevamos de paseo, van al ciber, a los juegos, qué sé yo. Pero también aman vivir acá. Aparte, ellos van a decidir cuando sean grandes el camino que van a tomar. ¿Y no tienen miedo de equivocarse? ¿Equivocarse? Y equivocarse se puede equivocar cualquiera. Lo importante es que sigas el dictado de tu corazón. Thank you.
pasa, caballero? Por favor, por la amabilidad. ¿Qué tal? Aquí estamos en vivo, en directo. Mañana nos vamos a Estados Unidos. Caballero, 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 por favor, lo invitamos a ver la luna. Pase, por favor, caballero. Por favor. Un aplauso para el caballero que tiene una amabilidad como poco de esta. Gracias. Ahí, acá, usted, sí, señorita. Sé quién sos. Todos los frutos son de la tierra. Todos somos uno. Bendito es el fruto de tu vientre. Aprende a escuchar la voz que está dentro tuyo, que te conoce y sabe lo que es bueno para ti. Pero, ¿cómo voy a hacer? Confía en la idea de que esa voz está en todos. Bueno, confío. Yo también fui el fruto de mi madre. No te preocupes, la culpa no existe. No existe. Pásame los pasos. ¡Hey, Noé! Vení que hoy tenemos té de pata de rana. ¡Patata de rana! Es un chiste. Hay cafecito, té, venía a desayunar. No, no, ya me voy. ¿Ya te vas? Sí. Ay, espero que lo hayas pasado bien. Sí, la pasé muy bien. Acá siempre vas a tener un lugar para venir. Bueno, muchas gracias. Gracias, voy por otro lado.